kilo, necesitamos un kilo de chorizo también, una libra de arvejas, 4 morrones, 3 cebollas blancas, 2 cucharadas de ají amarillo y necesitamos crema de leche, una exactamente, taza. Exactamente. ¿No? ¿No vamos? Cuando uno cocina alegre, pues tiene otro sazón. Por eso nosotros le transmitimos esta alegría a usted en casa para que cocine así de la mejor manera. Buena música, todos nosotros, ¿qué más quieres? Oh, pero por favor, a Sandrita se los voy a mandar a su casa. Me voy nomás. ¿Te vas? Obvio. Vamos. Aquí vamos a reservar un poco de lo que es el morrón. Ya. Ya van a ver el por qué y para qué. Ok. A ver. ¿Puedo decir algo? Claro. Las personas que quieren que Sandra vaya a cocinar a su casa, por favor, comenten ahí. ¿En serio? Sí. Yo voy. Si usted me quiere en su casa, yo voy. No me hago ningún problema. De verdad, si quiere que vaya a su casa, pues escríbame, yo voy. ¡Siento mujeres del pueblo! Muy, muy bien, vamos. Este hombrecito también. ¿Sí? Claro. ¿Dónde vas a acompañar? Vas a ir a saber conmigo. ¡Qué buen ritmo! Ají amarillo en polvo estamos utilizando en este momento. Y también lo que son las arvejas. Aquí ya vienen teniendo un color maravilloso. Necesitamos agua caliente hirviendo porque vamos a poner los macarrones aquí. Bueno, todos conocemos los macarrones. Ay, no, están duros. Aquí tengo ya los macarrones ya cocidos, obviamente. Lo hemos tostado para que no se nos deshaga en la olla también y sea muy blando. Ok. Perfecto. Aquí vamos a seguir moviendo un poquito. Aquí es donde vamos a agregar lo que es la leche crema. Esa era mi pregunta, ¿no? No sabía que tenía leche. Sí, crema de leche, magnífico. Le va a dar cremosidad a lo que es la preparación. ¡Qué rico, Alexander! A ver, lo decíamos al principio del programa. Espera, se me acabó. Los chorizos, por favor, los chorizos. ¿Cuál? Los chorizos. Ah, ok, ok. ¡Alexander! Oye, aquí tengo... Bien. Vamos atención, Bolivia, porque nosotros estamos pendientes siempre de sus comentarios en nuestras redes sociales. El chorizo y estamos reservando. Vamos, seguimos mueva, bailando. Mueva, epa, epa, eso. Vamos. Muy bien, Alexander. Vamos. Esa es la alegría de todos los días. Esa realmente es la actitud que debemos tener. Por favor, ahora sí, los macarrones, Sandrita. Ya están hervidos, ¿verdad? Dos formas de emplatar. ¿Cómo? Aquí podemos agregarle ya lo que mejor son los macarrones. ¿Te ayudo acá? Sí, por favor. Pondremos con las pinzas para que sea más fácil. Ya. Ahí está. Aquí. Atentos a todos los cocineros. Solamente porque... para bañarlo es aquí. Ah, ok. No movemos nada porque se van a deshacer. Exacto, se van a deshacer. Si no, les voy a dar otra forma igual. Ya. Es ahí, muy agradable igual. Ahí. Vamos a dejar un poquito que cose unos 2 minutos acá. Ok. Y aquí vamos a ir emplatando algo. A comer, porque hay hambre en la fila. Son exactamente las 11 de la mañana con 18 minutos y mi estómago está que habla. Vamos. Ahí. Qué bueno. Hay una camita y mire. Ya. Por favor. ¿Qué más? ¿Qué más? Háganlo en casa. De verdad no se van a arrepentir, cocineros. Miren esta belleza. Miren lo que es esto. Ahora vamos a bañarlo acá. Bien bañadito, por favor. Por acá. Mira cómo recuerdas cae esta que hemos cremita reservado lo que era el morrón, un poco de arvejas. Ajá. Y también chorizo.